¿Qué tal, amigos de DX Deportes Extremos? Pues ya estamos listísimos para salir a la ruta del Jarochazo 2013 y la verdad es que esto se va a poner buenísimo. La ruta consta de salir desde Jalapa y llegar a Chachalacas. A ver qué tal nos va. Ya vemos por ahí a todos los pilotos que están llegando, que están preparando sus motos para salir y ponerse una buena, buena arrastrada en esta ruta. ¿Qué les parece si comenzamos DX Deportes Extremos? Bueno, pues ya nos encontramos con Ramón Arduengo. Él es la persona que nos va a decir cuál es el equipo que necesitan estos chavos del Jarochazo para entrar a esta ruta, que la verdad va a estar bastante gruesa, porque yo con estas lluvias va a estar fuerte. Cuéntanos, Ramón, ¿qué necesitamos? Pues para poder participar en estos tipos de eventos, ajá, es necesario traer una buena protección. Okay. Consisten botas, pantalones, rodilleras. ¿Qué te parece si me lo voy poniendo? Me parece bien. Me voy poniendo el pantaloncito. Bueno, el pantalón es un pantalón impermeable. Ajá. Trae unos forros interiores para guardar las rodilleras, que son muy importantes para proteger. Trae unas protecciones en los lados y en el coxis por alguna caída. Súper bien. Bueno, ahora necesitas ponerte después tus botas. Okay. Que de preferencia es que vayan dentro. ¿Dentro del pantalón? Del pantalón. Okay. Estas botas son muy necesarias para evitar que te puedas fracturar un tobillo, que la moto te aviente una piedra y te pegue en lo que es la espinilla. Okay. Traen soportes metálicos y con broches muy fáciles. O sea, ustedes las ven muy toscas, diría yo, de astronauta, pero la verdad es que son súper cómodas. O sea, ya en la moto te sientan muy bien. Y luego, pues, el jersey, ¿no? Su material es fresco. Okay. Y pues la verdad es que lo que necesitas para la protección de alguna espina, algún tronco, son los protectores que posteriormente te vas a poner. Esos son los shoulders, sirven para proteger de caídas, ¿no? El pecho, los hombros, la espalda. Es una caída que tengas, pues te la libras pegando con la parte protectora de tu espalda. Los guantes son realmente muy necesarios para proteger el frío. Y este frío que va este a estar frío. Calador. Ah, sí. Y un casco. Un casco. Este que está aquí. Bueno, tenemos este casco para niña. Ay, qué lindo, gracias. Ahí voy. Es muy importante que el casco te quede completamente fijo, firme. Okay. Para que no ande girando por toda tu cabeza. Los gogles, por último, también. Ahora, que si no quieres que nadie te cache en algo, bueno, pues ya te pones esto y nadie va a saber quién eres. Claro, claro. Ardemo, dinos dónde podemos encontrar todo este equipo aquí en Jalapa. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Avenida Maestros Veracruzanos. Ajá. Ahorita en pantalla van a estar apareciendo todos los datos para toda la gente que quiera informarse sobre el equipo que es necesario para estas rutas, para cuatrimoteros, para endureros, para motocross. Y para todos los eventos estos que se están organizando aquí en Jalapa, bueno, pues es una muy buena opción para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a rodar a ver qué tal nos va en este Jarochazo. Gracias. Bienvenidos al evento Jarochazo 2013. Pues mire, esta es una ruta de Lot Rough, donde vienen vehículos ATVs, que son cuatrimotos, racers, enduro, y pues tenemos ahí un 2 que 3 pilotos que vienen en cross. Las partes que vamos a recorrer, salimos aquí, nuestra ruta inicia en la ciudad de Jalapa hacia la biosfera del Cofre de Perote, pasando por Las Vigas, pasando por Tlacolulan Viejo, Tlacolulan Nuevo, La Concha, Naolinco, Alto Lucero, terminando en San Isidro, Mozomboa, y para terminar las dunas de Chachalacas, perdón. La ruta va a ser una ruta extrema, esperamos una ruta aproximadamente de 12 a 14 horas. El clima, pues afortunadamente, nos va a ser más complicado, más diversión para los que nos gusta este tipo de aventuras. En la parte de diversión y extremo tenemos lodo, tenemos barro, tenemos piedra, tenemos acantilados, tenemos una vista increíble. Cambiando la vegetación, pasamos desde lo que son los pinos, pasamos a lo que son piedra volcánica, pasamos a piedra de río, pasamos lo que es esta zona de otra vez de montaña, bajamos a tierra caliente, lo cual vamos a pasar por cañales
y algunos sembradíos hasta que lleguemos a la arena, que es hasta la playa, ¿no? De toda la República tenemos pilotos de Guanajuato, vienen de Celaya, tenemos del estado de Puebla, vienen del estado de México y básicamente de pilotos de Veracruz, que tenemos pilotos de Coatzacoalcos, tenemos Coatzamaloapan, tenemos de aquí de la capital Jalapa, Veracruz Puerto y algunas otras personas que son acerca de aquí del lugar, Teciutlán, tenemos Coatepec, Perote, algunos pilotos. Y en realidad, en el día de hoy, inscritos, confirmados, estamos hablando de 87 pilotos y vienen cuatro extranjeros. Tenemos cuatro pilotos extranjeros ya confirmados y ya llegados aquí en el hotel. Nosotros como patrocinadores, como marca oficial de las llantas del Jarochazo, invitarlos a que nos visiten en los stands, a que participen en el evento este y el próximo año. Van a divertirse bastante, el clima les va a dificultar un poco lo que es el terreno, pero bueno, siempre y cuando tengan unas buenas llantas como las de Mariscal, estamos para servirles. Adrenalina ya se siente y los pilotos están más que extasiados para esta ruta. Primera parada, Las Vigas.
La verdad es que está bastante difícil el camino, pero muy padre. Vamos a ver cuánto se tarda. Bueno, vamos llegando al primer punto. Ya vemos que todos los chicos están bastante agotados, ¿o no, Marquito Andrade? No, todavía no, apenas estamos empezando. Estamos aquí disfrutando la ruta y la verdad divirtiéndonos, que ese es el propósito. Bien, y por acá está nuestro director de turismo. Hilder, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de la ruta. Venimos aquí platicando con Marco y con Roberto, que está muy divertida y vamos a trabajar más cosas para el turismo de aventura. Perfecto, eso nos gusta mucho de X Deportes Extremos. Roberto, ¿cómo viste el primer paso? Estuvo grueso, ¿eh? Estuvo bueno, esperábamos pasos así, creo que hay más pasos así, pero estuvo bien. La verdad estábamos un poquito desencanchados, pero ahí vamos otra vez agarrándole. Así es, bueno, les comentamos que Roberto tiene como 2 años que no le da a esto de la cuatrimoteada, pero ya anda por acá de regreso y muy fuerte. Y nos da muchísimo gusto verlos por acá, a Marco y a Roberto. Y bueno, a ver qué tal nos va en esta ruta, ¿sale? Nos va a ir bien, nos espera Chachalacas. Perfecto.
las vigas y la verdad es que nos ha ido súper bien. Estoy con Conejo y con Raúl Santos. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Bien, bien emocionado, disfrutando la ruta, muy padrísima. Acabamos de pasar por la Reserva San Juan del Monte, es una reserva muy bonita, sí. Una reserva que está aquí en la ciudad de Las Vigas, arribita, y está muy bonita, la verdad. Les recomiendo que si vienen a Las Vigas, que suban a la Reserva San Juan del Monte. Muy bien. Tú traes a nuestro camarógrafo, ¿cómo lo tratas? Con mucha delicadeza porque la cama no se vaya a mojar. Yo veo por ahí que se dan algunos besitos de vez en cuando, ¿o sí? ¿No? Unos tapones. Estamos como los borregos. Muy bien, ¿cómo ves la ruta? Muy bien, excelente. Se la recomiendo. Esperemos verlos pronto por acá. Uh-huh. Están cordialmente invitados los que quieran venir por acá. Todos los veracruzanos. Y toda la República también. Ánimo. Ánimo. Eso, todos los veracruzanos y toda la República Mexicana puede venir y disfrutar de nuestro hermoso Veracruz. Nosotros vamos a seguir la ruta y a ver qué tal nos va. Hola amigos, nos encontramos llegando a la reserva, bueno, saliendo de la reserva de San Juan del Monte, estamos llegando a la población de Las Vigas y les voy a presentar aquí a nuestra conductora que se llama... No sabes cómo me... Roxana. Roxana Suárez. ¿Cuántos años llevas con nosotros en este deporte? Pues ya llevamos 4 años y la verdad es que me la he pasado padrísimo. He conocido a mucha gente, muchos lugares hermosos y bueno, a ustedes que son fabulosos en estas rutas de cuatrimoteros. Yo creo que eso es lo mejor que has conocido, Rox, sin duda. Y lo que puedo pedirte que nos comentes, ¿recomiendas este deporte para mujeres como ustedes? Claro que sí, sí lo recomiendo, siempre se los he dicho a todas las chavas y si a ustedes no les gusta rodar, o sea, no les gusta manejar, pues están sus esposos, están sus amigos, los novios, bueno, hay infinidad de personas que las pueden traer y disfrutar de estas rutas fabulosas que tenemos en Veracruz. Acompáñenos también, amigas, los vamos a agradecer, adiós. Adiós, ay, qué rico es no hacerles preguntas, la verdad, gracias. Como pueden ver, ya tenemos aquí la primera falla de un posible, que es lo que nos demora a veces en la ruta. Traemos gente calificada que nos apoya y que en su momento ahorita queda el aparato. We'll be right back.
A mí me duele hasta el cuello de los nervios de esta bajada. ¿Cómo lo viste? Bastante extrema y querer invitar a más cuatrimoteros a andar en esta ruta que es la primera, yo creo que va a haber segunda, tercera y esperemos sea más, vaya. De ahí se va a ir el jarochazo. Cuéntame, ¿cómo te fue? A ver, me dices que te duele hasta la muñeca los de nudillos, bajar aquí. Los nudillos, piernas, todo, muy extremo, muy emocionante. Aquí mi cachorro se ha divertido mucho y le invito a todos los que no se animan, que vengan, que aquí está lo mejor. A ver, el cachorro, ven para acá. Hace ratito veníamos en una bajadita, tu papá frenó y ¡fum!, que te vas. Háblanos de eso. No, pues nada más salí volando, como quería hacer paro. Pero vienes con todo el equipo y no te pasó nada, y a ver, enséñale a los chicos. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Y desde cuándo te gusta esto o andas con tu papá? Pues de los 9 años. ¡Wow! Y ya vimos que le da, el chiquito le da a la cuatrimoto y bien. Invita a los chicos como tú, pequeños, que hagan este deporte. Los invito a que hagan ese deporte para que... No sé, para que se diviertan, pasen más extremos, así cosas. Más extremos, cosas. Y conozcan Veracruz, ¿no? Sí. Ok. Pues chicos, muchísimas gracias. Les fue muy bien en esta ocasión a estos chavos. Vamos a ver qué sigue. Pues es que nos comentaban los antepasados, porque pues también nosotros no tenemos mucha edad, ¿no? Uh-huh. Nos comentaban que dice que hace años aquí era Tlacolulán de Nuevo, uh-huh, pero hubo un derrumbe, un deslave de un cerro, supuestamente como un volcán, ¿no? Uh-huh. Entonces lo tapó, quedó sin gente. Aquí abajo, por donde está el campo, ahí dicen que era el pueblito donde estaba la iglesia y había escuelas, pero quedó tapado. ¿Y qué pasó? Pues en aquel entonces todo quedó salvado, todo, no había nadie. Después, ¿aquí abajo? Ajá. Sí, acá abajo. Entonces después pues llegaron de otros lados a vivir y empezaron a ver que pues lo que había pasado, ¿no? Y dijeron que iban a renovar Tlacolulán. Pero ya se le quedó Tlacolulán el viejo, ya no Tlacolulán el nuevo. Ah, bueno. Aquí es Tlacolulán el viejo, okay. Tlacolulán nuevo es el de allá abajo. Muy bien. Aquí abajo, donde vamos a pasar, cerca del campo, anteriormente se veía nada más cuando fue el derrumbe la cúpula de la iglesia. Parecido. Algo pasó porque el camarógrafo se nos cayó. Efraín, qué bárbaro, se acaba de caer nuestro camarógrafo. Nos platicaba un señor que tenía 100 años, que él logró ver la cúpula de la iglesia todavía. Entonces, por eso decidieron dejarle Tlacolulán en el viejo.